¿Para qué pasa, bestia? Para el que no me conozca, soy Jonay Santana y como ya habéis visto en la miniatura y en el título, tenemos hoy tema muy, muy complicado. Así que antes que nada, me voy a preparar, voy a hacer unas cositas y empezamos con todo. Preparadito para todos los haters que me van a entrar en el canal. Así que mira. Los reviento. ¿Sabes con quién estoy entrando? Con Ladero y con Roberto Barreiro, agüita. Los haters, eso que me entra, puñetazo. Bueno, nos dejamos de tontería. Me voy a quitar esto, ¿vale? Señores, hoy tenemos noticias muy, muy buenas en el mundo del MMA. Tenía otro vídeo preparado, pero como han salido los acontecimientos, pues lo he tenido que cambiar un poco y el otro vídeo lo tenía grabado, así que lo voy a modificar. Y vamos a hablar de cuatro temas, pero la verdad es que son muy importantes. En primer lugar está Cristian Valencia, que pelea mañana 6 de noviembre en Octagon MMA y creo que se merece salir en este vídeo. Tenemos como segundo punto, yo creo que es el punto más fuerte junto con Enrique Wasabi y Joel Álvarez, lo de Ilia Topuria, que me han mandado unos cuantos vídeos después del concurso del caos que le hice yo de que si es un abusador o no, y de ahí viene el título de todo este vídeo y de ahí digo lo del hate. Tenemos también a Enrique Wasabi, que estaba muy harto de esas 20 horas de viaje, ya lo explicaremos todo, y tenemos a Joel Álvarez, ¿vale? También tendremos a Joel Álvarez. Como dato curioso, también está Yacaré en Octagon MMA. Así que señores, empezamos. Señores, empezamos. Primer temita, Cristian Valencia y Yacaré, Daniel Yacaré en Octagon MMA. Vemos que el MMA español pues está llegando muchísimo más lejos, en este caso a la República Checa, que es donde va a ser esta pelea de estos dos peleadores. Creo que hay otro español más, pero no recuerdo el nombre, creo, no quiero equivocarme. Bueno, tendremos a Yacaré en 93 kilos, la verdad es que está bastante en forma, y justo detrás sale Pibu Peralta. Ahora lo verán ustedes cómo sale con Yacaré, ¿no? Tenemos a un Cristian Valencia con José Luis Zapater. Les voy a poner unas imágenes que grabó José Luis Zapater de Cristian en el pesaje oficial. Aquí lo vemos bajándose de la báscula y referente lo manda hacia el otro lado. Y veremos cómo está haciendo un poquito de sombra de combate para las cámaras, ¿no? Para la presentación de Octagon MMA. Así que la verdad que muy, muy bien. Estoy muy contento por estos peleadores que hayan llegado a Octagon MMA. Aunque voy a dar el dato que no a todo el mundo le va a gustar, pero vamos a... Es que el careo, los careos de Octagon MMA se los voy a poner por aquí. Mira, aquí está Jolota. Es Cristian Valencia contra Jolota, ¿vale? Luego sale Daniel Yacaré detrás con Pitbull Peralta. Es que hay... Creo que lo voy a meter y voy a meter algo de fondo porque veremos cómo lo bloquea, ¿no? Para mí, una muy grata información de que esta gente haya llegado a Octagon MMA y vemos lo que está progresando el MMA en España. Como dato curioso, cuando subí el vídeo de Tato Primera, que peleó en Octagon MMA y Tato Primera se estaba saliendo, pues la gente decía que Octagon MMA era una liga checa donde peleaban pues peleadores como de quinta división, como desprestigiando que Tato estuviera destacando sobre otros peleadores españoles. A mí al menos eso me parecía. Y que hubiera llegado a una de las grandes ligas y que tenga una oportunidad, ¿no? Que pueda vivir del mundo del MMA. Y les tengo que decir que Tato Primera está dando espectáculo en Octagon MMA y que ahora muchísimos peleadores españoles están yendo ahí. A ver lo que dicen ahora si Cristian Valencia ya gana y Daniel Yacaré, ¿qué van a decir? Que no hay tampoco nivel en Octagon MMA para ellos dos, que es una liga del montón y que por eso ellos dos están ahí y destacan un poco. Vamos a ver si dicen lo mismo. La verdad es que me jode bastante que desprestigien tanto a estos peleadores que se han ganado pues tanto el pan de cada día, ¿no? Por así decirlo, para llegar a estas grandes ligas y que los demás desprestigien su trabajo. Así que nada, quería decirles eso. Desde aquí, muchísima suerte a Cristian Valencia con todo su equipo, que está ahí José Luis Zapater, más conocido como Titín, el entrenador de Daniel Vares también. Y también tenemos a Daniel Yacaré, que está allí con Pitbull Peralta. Así que desde aquí, un saludo grande a estos dos competidores. Esperemos que lo hagan muy, muy bien y yo estaré desde aquí apoyando. Ya saben que no puedo subir cositas de Octagon MMA y las tengo que editar mucho. Las tengo que poner en la tele y demás para que no lo bloqueen, y aún así lo bloquean, ¿vale? Señores, vamos con el segundo punto del día. Este punto es Ilia Topuria. Pero antes que nada le tengo que dar las gracias a mis patrocinadores. Uno de mis patrocinadores es Toretto Sport Wea. Otro es mi osteópata, que me ayuda pues
a todo el tema de la lesión del hombro, me ayuda a recuperarme y demás. Es el osteópata de Aguidán Duque Elpey, de Silvia Juaneda, de Ayose Espino y de muchísimos peleadores, entre uno de ellos Gil Catarino. Y nada, solo quería darle mención a ellos y al último miembro del canal que casualmente se llama Daniel y no es Daniel Ladero, ¿vale? Así que si ves esto, Dani, a este miembro del canal, ¿vale? Señores, antes que se me olvide, pásense por Twitch. En Twitch soy Siempre Bestia y estamos haciendo muchísimos directos. Entre otras cosas, les tengo que decir que si este vídeo llega mínimo, en menos de 24 horas a 400 likes, reaccionamos a AFL Canarias y les comento lo que pasó ahí, lo que mucha gente me dijo por privado de que había algo de tongo ahí metido. Así que también lo meteré por ahí. Ese era el vídeo que tenía grabado anterior, pero se van a aguantar hasta que lleguemos a los 400 likes en menos de 24 horas. Tengo que decir que las noticias de deporte de contacto están creciendo mucho en mi canal, ¿eh? La verdad que muy agradecido a todos ustedes que están haciendo crecer mucho este canal. Señores, íbamos con Ilia Topuria, pero lo voy a dejar ahí unos cuantos minutitos hasta que terminemos todo, ¿vale? Vamos con Joel Álvarez. Joel Álvarez va a tener su próxima pelea el día 13 de noviembre, esto ya lo hablamos en otros vídeos, con Thiago Moisés. Pero aquí lo tenemos, la noticia va de esto en realidad. Lo vemos en el UFC Performance, aquí haciendo un poco de sombra. Mira aquí. ¿Vieron esa patadita? Con dos patadas. Diferencia mucho Joel Álvarez, esas patadas que tiene tan largas y esas manos, ¿no? La verdad es que es un chico para la corpulencia física que tiene, es muy, muy largo. Yo creo que eso es lo que lo diferencia en su rango de peso, en la categoría que pelea Joel Álvarez con los otros rivales, ¿no? Así que lo tenemos por Las Vegas. Creo que está en Nevada, si no me equivoco, este gimnasio. Tenemos a Enrique Wasabi, que venía tras un vuelo amargado de 20 horas, cagándose en todo. Bueno, pues ya estamos en Las Vegas. A recoger ya el equipaje. Después de 20 horas de vuelo. Me cago en todos muertos. Está más lejos que... Pues bueno, ya lo habéis visto, ¿no? De estar envenenado con todo el viaje a pasárselo teta en el UFC Performance Institute. Pero my partner of this training today. Mini Engano. Yeah, Mini Francis Engano. También con un saludito a España. Ah, qué cabrón. Un saludito a España, le está pidiendo a Enrique WhatsApp, dice que hable en español, por favor. Brandon, un saludito. Mira, a España, por favor. Aquí tenemos a Brandon Moreno. Un beso a España, que se... Claro que sí. Bien, cabrón. Bueno, de locos, ¿eh? Pues este ha sido el entreno de hoy con gente bien brava, estos cabrones. Estos mexicanos están bien cabrones, ¿eh? ¡Buah, cabrón! De estar amargado en el aeropuerto a ver a Brandon Moreno ahí en la verdad que tiene que ser una brutalidad. Les aconsejo ver el vídeo de Wild Project. Le hizo una entrevista a Brandon Moreno. Vamos con el punto más fuerte del vídeo. Es Ilia Topuria, un abusador. La verdad, les voy a ser sincero, ¿vale? De ahí todo el hate y todo el rollo. La verdad, antes de ponerle las imágenes, les voy a decir que Ilia Topuria está muy, muy en forma. Está haciendo unos entrenos brutales de resistencia. Se los voy a ir poniendo mientras estoy hablando. Está haciendo muchos ejercicios de fuerza, de coordinación, junto con manopla, junto con esa mano al hígado que él tanto disfruta. Y de ahí viene el concurso del caos de Ilia Topuria, ¿no? Pero voy a hablar de un tema donde hay mucha gente que me ha mandado este vídeo y me ha dicho: oye, Jonay, ¿puedes hablar del tema de Ilia Topuria que está noqueando a todo el mundo? Y la verdad que nos parece un poco feo, bueno, en general, ¿vale? Me han puesto como 10 comentarios así, que me han mandado el vídeo porque vieron lo del concurso del CAO y demás, y me lo pusieron. Vamos a ver las imágenes y tras las imágenes vamos a comentar todo. Ilia Topuria en acción, que solo vemos una corta parte de Ilia Topuria, no vemos todo lo que pasó en el sparring, así que vamos a ver. Mira, aquí vemos a Ilia Topuria, esa mano en el hígado y al casco. Ahí vemos cómo lo está persiguiendo, mira, ahí le intenta entrar otra vez con la mano en el hígado que se la encaja. Mira ese intento de rodilla en salto. Y ahí vemos las dos manitas abajo y ese crochet de izquierda que lo deja cao, ¿vale? No lo deja completamente cao, pero lo deja fuera de juego con los dos codos apoyados, como ya lo están viendo. Y Ilia Topuria moviéndose por ahí como si nada. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos, que en donde Ilia Topuria pues suele
desconectar o aflojarlo de hígado y de estómago. Incluso en esta ocasión, pues ya lo venía vaciando de barriga, ¿no? De torso, ya pues lo culminó con ese crochet de izquierda. Yo tengo que decir una cosa. Este chico que está aquí, no sé quién es. Esto es una grabación de pantalla, porque el chico que me lo mandó, no le voy a hacer la jugada de meter lo que me mandó por Instagram aquí, porque no quiere salir. Pero bueno, vamos a comentar lo que pasa aquí. Mira, este chico tiene las protecciones adecuadas, tiene casco, tiene guantillas y tiene espinillera. Aquí me resulta raro no ver a Ilia Topuria con las típicas coderas y rodilleras donde lo suelo ver haciendo sparring. Así que creo que él no pensaba que iba a ser un sparring con tanta intensidad, que no iba a meter codos y que no iba a meter muchas rodillas. Por eso creo que esa rodilla en salto pues no fue del todo completada, mayormente porque no tenía las rodilleras. Bueno, contesta a todos estos mensajes que me han mandado. Yo soy la parte pública de todas estas personas que me siguen, ¿no? La verdad que muy agradecido de estar aquí, que me manden muchísimas cosas para el canal, para las noticias de artes marciales. Y pues vamos a hablar un poquito de esto. Mira, yo creo que este chico, no sé el nombre, pero yo creo que no es bobo, ¿vale? Yo creo que meterte con Ilia Topuria, hacer guanteo, hacer sparring, incluso a hacer técnica, aunque no tiene la misma intensidad, no debería de hacerse daño ni hacerle daño a nadie. Creo que es bastante consciente de con quién va a ser sparring. Así que eso de que si es abusador o no, no lo sé. Pero sí es verdad que últimamente en el Climbing Club solo se ve a un Ilia Topuria noqueando a todos sus compañeros de gimnasio. No sé si este chico también será compañero de gimnasio o no, porque no lo pone. Y me han preguntado en torno a los feos. La verdad, un poco feo sí que es. Si esta persona le da la autorización a Ilia Topuria y a Jorge Climen, en que él puede subir pues todo este contenido donde él mismo es el que sale perjudicado, el que sale con esas manos feas, el que lo logran tirar de una mano y demás, pues muy bien por su parte. Yo considero que sería una falta de respeto que fuera un poquito más allá, en que Ilia Topuria no tuviera, pues por así decirlo, un poco de empatía hacia los demás y subir todas estas cosas. Lo que estas personas me estaban diciendo a mí mayormente era: oye, Jonay, ¿por qué crees que siempre se suben historias donde Ilia Topuria noquea a los demás pero él nunca es noqueado? Bueno, una entrevista que vi hace tiempo, esta entrevista tiene como, creo que fue antes de entrar en la UFC, Ilia Topuria, él dice que no le sorprende que él noquea en los entrenamientos. Y aquí lo vemos. Y que una de las personas que lo deja mal o que posiblemente pudiera noquearlo es su hermano. Y que él dice que su hermano es mejor que él en la parte de strike y en el suelo. Yo creo que esto es porque no le quiere faltar el respeto a su hermano, porque es mayor que él. Y creo que es por eso, ¿vale? Yo veo a Ilia Topuria pues más superior a su hermano Ale. Eso es lo que me parece a mí. A quien le parezca lo contrario también lo acepto. Pero es lo que me parece a mí, lo que yo he visto en las peleas de cada uno de los dos, ¿no? Veo a un Ilia Topuria que es superior a su hermano. Tiene cosas que otros peleadores no tienen, ¿no? En torno de que hay dos opciones, ¿vale? Vamos a hablar una cosa, vamos a aclarar una cosa del tema profesional y tema UFC. Tema UFC y tema profesional. Si un chico en el Climbing Club, un chico cualquiera que no lo conozca nadie, noquea a Ilia Topuria dentro del gimnasio, ¿ustedes creen que eso sería beneficioso para alguna de las dos personas que salen en ese vídeo y para un posible contrato, una posible pelea en UFC? Yo creo que si Ilia Topuria es noqueado por alguno de sus compañeros de gimnasio, nunca lo veréis por redes sociales. A Ilia Topuria y a su entrenador, ellos no son bobos y no van a meter como un peleador que no lo conoce nadie o que no tengan peleas, porque hay muchísima gente que entrena deportes de contacto que son muy buenos en strike y que no tienen ni una pelea ni en MMA, ni en kickboxing, ni en boxeo, llevan toda su vida entrenando. Y háganme caso, conozco a muchísima gente que noquean a peleadores profesionales que no salen en redes sociales y que tú los ves entrenando y que son verdaderas máquinas de matar. Así que yo creo que el Climbing Club también puede tener a una máquina de matar ahí oculta entre ellos y que pudiera noquear a Ilia Topuria. Creo que no ha sido así, pero el tema fundamental aquí es pues si Ilia Topuria es un abusador o no, ¿no? Como me han comentado y como me han dicho. Yo creo que no es un abusador, porque todo el que se meta ahí, ya lo he dicho, tiene dos dedos de frente y no vaya a sparring con una persona que está empezando. Este chico pues tiene una pelea próxima, creo que es en enero,
Y pues la estará preparando ya desde bueno, lleva meses preparado, ¿no? Pero tiene un nivel de strike fuera de peleadores que llevan 6 meses, 7 meses o un año entrenando. Creo que no le podrían hacer cara a Ilia Topuria. Y que sería un error en que su entrenador pusiera un chico que no tuviera todo el nivel posible para hacer sparring con Ilia Topuria. De todos modos, le voy a decir una cosa. El nivel de este chico en el sparring se ve que está huyendo de Ilia Topuria. Todos los demás que he visto que han hecho sparring con Ilia Topuria han estado huyendo de él. Así que creo que no ha sacado a una persona, a un luchador que verdaderamente vaya hacia adelante contra él y que le haya dado un poquito más espectáculo hablando de redes sociales, ¿vale? Hablando de lo que se sube en Instagram. Otra cosa es que, el segundo punto, y ya terminamos, es que no haya nadie en el Climbing Club con la experiencia necesaria o el potencial necesario para hacerle cara a Ilia Topuria. Esto es dudoso y ya lo he dicho, hay muchas personas en el anonimato que son muy muy buenas, pero él decía que su hermano pues le hacía mucha cara y yo creo que sí, que su hermano, al tener esa confianza, yo creo que puede mostrar todo su poder contra su hermano, y de ahí viene lo de Ilia Topuria, que su hermano Alex Topuria es mucho mejor que él, o que es mejor que él, lo que he visto yo en algunas entrevistas, y que Ilia Topuria mismo dice que va a terminar en UFC. Y yo creo que de ahí saca todo eso, porque Alex, yo creo que se esfuerza muchísimo para intentar noquear a su hermano o sacarle el 100%. Así que, señores, espero que no se hayan aburrido mucho y que lo entiendan todo, que no se crean todo lo que pasa en redes sociales, que no se crean pues todo lo que sale, que sí, que Ilia Topuria sale noqueando a un compañero de gimnasio o a compañero de otro gimnasio, pero que no se vayan creyendo todo lo que sale por ahí, que cada cual sube a su red social lo que quiera. A mí encantado, denme más noticias para seguir ganando dinerito por aquí por YouTube, a mí fenomenal. Así que la verdad es que no hay más nada que decir, señores, cada uno que haga lo que quiera en su red social, y si se lo permite la persona que sale noqueada o que sale pues mal parada en el vídeo, ¿no? Señores, si no pertenecen todavía al Team de las Bestias, piquen por aquí. Y si no han visto este video de aquí, se los recomiendo, ¿vale? Señores, nos vemos. JPB, it's only right, baby.